con mucha preocupación porque aparte del COVID también han salido a la luz dos casos de dengue donde, bueno, desde la semana pasada se está trabajando personal municipal y en el día de hoy ha llegado desde la provincia gente de zoonosis donde están trabajando conjuntamente con también con gente de salud en nuestro hospital que hace la recorrida y los permisos para ingresar a las distintas viviendas. Pero bueno, fundamentalmente, aparte de esa fumigación, pasa por la conciencia y el descacharrado que tenemos que tener todos en nuestras viviendas, más ahora con estos tiempos donde llueve, donde hay muchísimos problemas. Pero bueno, algo más que hay que ir superando entre todos. Seguro. Y en cuanto a los trabajos que está realizando el equipo de Obras Públicas, hay en calle Alvear, creo que empezaron a colocar nueva cartelería. Están colocando desde la ruta hacia Banco Nación, se están poniendo todas las columnas para poner, los caños, las columnas, para poner la nueva cartelería. Que bien, venimos un poco demorados en eso, pero bueno, tenemos personal afectado a otras actividades, el tiempo nos juega una mala pasada, y también hay que decirle a toda la comunidad que el municipio tiene 38 y ahora son 41 personas menos trabajando, algunos por mayores de 60 años por el riesgo y otros por el COVID que no pueden trabajar porque son también personal de riesgo. Horacio, tengo un topo en la capital provincial que ayer lo vio con un maletín recorriendo edificios gubernamentales, ¿sí? ¿Estuvo reunido con quién ayer? Ayer a la mañana hemos ido a la capital provincial, bueno, hemos estado con el senador Felipe Micli, que nos atendió en su despacho, junto al intendente de Suardi, Hugo Boscarol, reuniendo y armando una agenda de trabajo como tenemos periódicamente con el senador, pero yo me he dirigido fundamentalmente a obras públicas de la ministra Silvina Frana. Hemos presentado nuevamente el proyecto de cloacas del lado noreste de la ciudad, donde abarca todo lo que es Barrio Do y la parte acá del centro de lo que sería de Alvear para el norte, lo que falta hacer. Después de ahí lo hemos presentado en Casa de Gobierno, en Obras Públicas, tengo número de expediente y todo. Eso ya había sido presentado en la gestión anterior. Hemos ido a infraestructura que queda allá en la costanera, donde nos han atendido los secretarios de la ministra, porque la ministra está trabajando en la costanera. Sin una audiencia no íbamos a pretender, pero sí sus secretarios nos han atendido muy amablemente y donde le hemos dejado la presentación con la carpeta, con los números de expedientes, y donde dijeron que prontamente nos van a tratar de dar una respuesta, eso espero que sea así, y la verdad que nos vendría más que bien poder llevar adelante otra obra de cloaca, como lo ha conseguido hace muy poco la localidad de Rufó. Y después de eso, he estado en Vialidad, donde yo, si bien con el administrador de Vialidad había hablado algunas veces telefónicamente, me había dicho que cuando ande por Santa Fe me llegue hasta la administración, y así lo hice con una nota, con un proyecto, que si bien ellos ya lo tenían, lo volvimos a reiterar, y bueno, esperando un ratito, la verdad que muy amablemente me ha atendido el administrador, Oscar Sechi, al cual le agradezco la deferencia de poderme atender sin una audiencia. Yo fui para presentar donde no es un reclamo, sino es un pedido, donde ya la gente de Vialidad lo había hecho, pero bueno, decirle del problema que tenemos con la iluminación a la vera de nuestras rutas, de la 2, de la 4 y de la 39, donde realmente vemos cuando venimos de Santa Fe que en todos los lugares están poniendo columnas nuevas, luminarias LED. Acá está el proyecto y no sale.